Bienvenidos a un video más de Luis Suárez. Hoy andamos nada más en carretera, casi. De Curuándiro a la central de Zacapu, no llegamos hasta Zacapu. Y de regreso nos vamos a meter por Villa Jiménez, porque de venida nos vimos por la autopista que sale de ahí de Panindícuaro a... aquí hasta Los Espinos. Ahorita nos vamos a ir como puebleando una pasadita por carretera aquí en Villa Jiménez, que ya mucha gente ya no entra por lo mismo de la autopista. Estamos pasando aquí en la gasolinera. Siempre se me ha hecho un pueblo muy pintoresco, muy bonito. Colonia La Lázaro Cárdenas. Estamos aquí en lo que es la iglesia de Jiménez. Aquí hace muchos años se casaron mis padres, más de 84. Dicen que fue una fiesta muy bonita. Yo creo que sí, en aquellos tiempos todo era diferente, no como ahora, ya todo es muy cambiado. Vamos a seguirles enseñando, aunque sea un poco, de Villa Jiménez. Y vinimos conmigo por las chucherías. Presidencia de Villa Jiménez. Villa Jiménez está como en una lareda de un cerro, donde va la carretera es ¿Para qué? Sale un pinche gabacho. Es para que te vean allá en el gabacho. Adiós. Acá los buenos amigos que andan bien entonados, pero diario. ¿Qué es el jardín de Villa Jiménez? Cuando estábamos jóvenes veníamos, como les he comentado, yo no nací acá, pero sí venía seguido y me identifico con todas estas poblaciones. Están muy pintorescas, muy bonitas. La teja les da un tono muy especial. Vamos a la placita, aunque sea que vean lo que hay ahí. Vean los colores de Villa Jiménez. Oye, ese toldo quedó bien bueno. Me imagino que aquí han de hacer los bailes cuando es la fiesta del pueblo. Vamos a ver, tenemos a don Benitín Juárez, administración 2015-2018. Tenemos a don Benitín. Y les digo que está con una lareda. Está Monserrito, todo, está en lomas. La carretera está como si fuera un río, y lo demás todo está arriba. Esto es Villa Jiménez. Vamos a seguirle. Lo que no falta en ningún pueblo de Michoacán, un modelorama. Y ahorita se antojan, está un calorcito bien sabroso. Y esto es el corral de aquí de la villa. Se pone bueno porque
lo que es todo allá arriba se llena. Y pues ya ven, como ven aquí en el corral no hay donde se siente la gente. No vienen a ver los toros. Allá todo lo que está allá, todo eso, se llena de gente. Y hasta arriba en el cerrito. Esto es lo que es este, el corral. Aquí tienen mucho la costumbre de hacer toros cada fiesta de algún santo, fiesta del pueblo. Este es un canal que va a la termoeléctrica de Botello. Aquí tiene una así como una óptica así como rara, porque siente uno que va que la corriente va hacia arriba. Y pues no, como va rumbo al cerro. Hacia arriba, pero no, la corriente va bien. Lo que pasa es que el diseño, pues, que le hicieron muy bonito. Aquí es un lugar que a mí me gusta mucho, este parquecito. Vean, se sintieran la ¿cómo se llama? La frescura que siente estamos aquí, se llama El Ranchito. Población chiquita también entre cerros, a continuación de Villa Jiménez, muy cerca. Pero aquí se me hace muy bonito, muy muy fresco, muy a todo dar. Bienvenidos al ranchito. Acá hay otra el ranchito. Siempre me ha gustado mucho aquí, como me imagino que aquí también hacen las fiestas del pueblo. Ya nomás todo muy muy bonito, muy fresco. Y luego el río que pasa da una frescura todavía mejor. Este es el mismo canal que que vimos allá. No más. Es el mismo, nada más que le da vuelta aquí al campo. Como ven, aquí miren, como pueden venirse a echar uno aquí una pestañita. Tiene sus juegos para los chamacos. Tiene su y este lugar siempre se me ha hecho muy bonito, muy fresco. Lugares bonitos de aquí cerca de donde yo vivo. No ha habido oportunidad de ir más lejos, pero les muestro lo cercano y lo bonito que hay acá. Esta carretera ya se volvió secundaria porque hicieron una autopista de Panindícuaro a Los Espinos, pero aún así es una vuelta. Y hay muchos restaurancillos acá de mariscos, lo que es esta carretera, y a muy buen precio.
dense una vuelta, vénganse a pueblear y a ver los lugares bellos que tiene nuestro estado de Michoacán. Es la alberca de los aguacates, nos teníamos sin de niños, o sea, aunque está abandonado ya, no tiene agua. No hay gente, no hay nada. Bueno, de 10 a 6 pm, pero está solo.